Las 26 familias compuestas por 62 personas de las comunidades de Paso Real, San Antonio y Enramada retornaron a sus diferentes comunidades el día de hoy, después de ser evacuadas el día de ayer con el paso de la tormenta tropical Julia. Estas fueron evacuadas por el Comopred y la Policía Nacional, Dirección General de Bomberos, quienes llegaron a estas comunidades que fueron afectadas por la crecida del río Ochomogo. Todas ellas fueron trasladadas hacia Nandaime, el Centro Escolar Monseñor Vélez, el cual fue habilitado de emergencia para albergar a todas estas familias. Asimismo, también se le brindó acompañamiento por parte del Ministerio de la Familia, quienes brindaron la atención psicosocial. Si no tenemos salud, prácticamente no tenemos nada. ¿Quién puede curar un cáncer con $1,000,000? Absolutamente nadie. ¿Quién puede curar una diabetes? Nadie con dinero. Pero si tenemos salud y vida, lo tenemos todo. Aboquémonos a ese capítulo de la Biblia donde Job perdió todo, perdió sus bienes, perdió sus hijos. Se le garantizó su desayuno a adultos y niños y después los miembros del Comupred, Policía Nacional, le brindaron el acompañamiento hasta sus lugares de orígenes. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.